Unidad 2815, repórtese. Unidad 2815, favor de reportarse. Esperamos su informe. Avisen al terminar la entrega. No, hermano, no es por ustedes, ni siquiera lo pienses. No te muevas, hijo de perra. Aleja tus manos del arma. Relájate. 31-7, nos asaltan. ¡Aquí traigo balas que perforan blindajes! ¡No seas el idiota que me obligue a usarlas! ¡Quita el pie del acelerador! ¡Quita el seguro de la puerta! ¡Y sal ahora del vehículo o tendremos que sacarte! ¡Hazlo rápido! ¡Ahora! ¡Tú eliges! ¡Ya! ¡Derramó su pinche café! ¡Carajo! Gardina, 30 segundos. Okay. Enterado. ¡Hazlo ya! ¡Colócalo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hombre caído! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Lo que acordamos! ¡Un taco a la derecha! ¡Táctica 100! ¡Fuego sorpresivo! ¡Contacto izquierda! Central 1097, policía de Los Ángeles en la escena. ¡Vámonos! ¿Qué demonios fue eso? ¿Nos estaba apuntando? No sé, yo solo vi que Bosco le disparó. Toma la segunda a la izquierda, hacia el túnel. Por el aeropuerto, toma el túnel. A
la derecha sobre Dory. A la derecha sobre Dory. Cuiden bien esas armas. No quiero descargas accidentales. ¿Por qué lo estás mirando? Rey. No hablo con él, hablo contigo. ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué más arruinaste? Dime. ¿Venías limpio en el camino? ¿Alguien te seguía? ¿Dónde le dispararon a Marcus? Arteria femoral. Está muerto. Conocíamos los riesgos. Salió mal, ni modo, es todo. Oye, ve. Investiga. Ve quién respondió. Tal vez fue el alguacil de Los Ángeles. Apoyan a Gardina, pero... si son crímenes mayores, hay problema. ¿Todo bien? ¿El GPS? Es un modelo viejo. Estamos bien. Tenemos que arreglar esto. Hay que limpiarlo. ¿Estás bien? Asesinamos policías. Parece que eso dolió. Buenos días, compañeros oficiales. Buenos días. Sí. Sí. Supongo que es de los malos. ¿Hablas del que usa chaleco negro, rifle y máscara contra gases? Muy gracioso. ¿Ya sabemos quién es? ¿Noche difícil? Sí. Siguiente tema. No te ves muy bien, hermano. Creo que se ve estupendo. Empieza a beber jugo de fruta. Tenemos prueba antidopaje el viernes. El jueves. ¿Y qué? ¿Ustedes los mormones han estado bebiendo brotes de trigo todo el mes? Por favor. ¿Tienes algo de eso o muero de hambre? Sí. Hay un par de rosquillas y creo que hay una rosa. Con chispas. Son buenas rosquillas. ¿Y cuál es la cuenta? Son horrendas, socio. Tenemos 4 muertos y 6 en camino al hospital, pero estarán bien. Carajo. Los emboscamos cuando iban a desayunar. Rodearon el camión. Este pobre tonto de aquí trataba de hacer lo que le pagan por hacer. Los disparos perforaron el parabrisas y lo quitaron. Se llevaron el camión. La policía de Gardina los perdió bajo el municipal de Hawthorne. Conoció la ruta. La eligieron porque estaba junto al aeropuerto municipal. Y por el espacio aéreo restringido no podrían seguirlos por aire. Se trata de un animal diferente, muchachos. ¿Hablaste con la compañía de camiones blindados? ¿Cuál fue el botín? Iban a un banco a recoger dinero para llevarlo a la reserva, pero no había nada en el camión. ¿Nada en el camión? ¿Robaron un camión blindado vacío? Sí. ¿Por qué los disparos? Una de las víctimas dijo que el mensajero sacó su arma y le dispararon. Genial. Bien, ¿y sobre la camioneta que tenemos? Es un vehículo frío.
Borraron el registro, matrícula robada. No hay huellas, lo hicieron volar. Ok, llévenlo al laboratorio. Busquen al dueño y revisen todo. Ay, carajo, no puedo lidiar con esos rastreadores tan temprano. Háganse cargo. Todo tuyo, hermano. Gracias. ¿Qué hay de los testigos? ¿El vendedor de rosquillas? Él los vio y lo miraron de frente, pero por alguna razón lo dejaron en paz. Pide los videos de vigilancia y lectores de placas. Revisa las bases de datos de control vehicular, ¿sí? Cuando tengan todo, véanme en la oficina. Y encuentren ese camión. El gran Nick. El auténtico policía mafioso en persona. El buen Bob. ¿Eh? ¿Qué tal tu juego de tenis? ¡Pop! ¡Pop! Sí. Mírate, hombre. Buen traje. ¿De dónde sacaste eso? No donde tú compras. No puedo pagarlo. Dime, ¿cómo un alguacil del condado paga una prenda tan hermosa de moda masculina? ¿Hablas de esta porquería? No, es basura. Pero tú, esto es de lujo. Debes atraer a muchas chicas usando eso, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo. No puedo. Es muy temprano para tu maldito circo. Arrojaste una rosquilla en la zona caliente. No, ¿sí? No lo hice. ¿Lo hiciste? ¿Lo hice? Eso estuvo mal. Así es. No me agradas, Nick, ni cómo manejas los asuntos. Oye. ¿Qué pasa con eso? Tú me agradas. Aparte del hecho de que eres vegetariano. ¡Vegano! Soy vegano. Los vegetarianos comen lácteos. Sí, lamento oír eso. ¿Qué haces aquí, por cierto? ¿Eh? ¿No robaron moneda de curso legal? No es federal. ¿Aún? ¿Una pausa para efecto dramático? Sí. Eres un teniente muy malo. Lo sé. ¿Ya puedo irme, papá? Tengo hambre. Exactamente. Así que Gardina se presentó y aseguraron la escena y luego estos payasos se hicieron cargo. ¿Son de Los Ángeles? Deben ser del alguacil. Mira este payaso de aquí. Parecía estar a cargo. Crimen y castigo, el estilo de Los Ángeles. ¿Lo reconoces? Jugaba americano en el sur. ¿Recuerdan a Endo? ¿El filipino que mató a la policía? Sí. Ese es el policía que lo mató. Es de crímenes mayores. Hay que conocer al enemigo. Oigan, ¿quién dirige a este grupo? Dos, tres sujetos pueden hacerlo, máximo. ¿Por qué robar un camión blindado sin nada adentro? Mala información. Tal vez lo arruinaron. ¿Por qué no lo abandonaron? Iré a los depósitos de chatarra. Todos ellos, ¿cómo supieron sobre una transferencia del casino a la reserva? En especial una entrega que no iba a ser el transporte regular. ¿Cómo? Fue un trabajo interno. Tuvo que serlo. Ay, carajo. Dame el Pepto. Bien. Trabajo interno. ¿Pero dónde? Sí. ¿Fue en el casino, el banco, la reserva, la tienda de rosquillas? ¿Dónde? ¿Qué tal, Merriman? ¿Cuándo quedó en libertad? Hace 8 meses. ¿Ocho meses? Necesitamos encontrar ese maldito camión. ¿Continúan siguiendo a ese tal Wilson? Sí. ¿El que frecuentaba a Merriman? ¿En qué bar trabaja? Hofbro. El Hofbro de Ziggy. Hay que visitarlo. Eso no es correcto. ¿Wi-Fi? No, mejor revisamos sus videos. Gracias. Gracias. Wolfgang, cuéntame. Donnie, no tengo fondos. No hay problema. Ponlo en mi cuenta, ¿sí? Desde luego, eso era. Gracias. Buenas noches. ¿Haremos esto? Hola. Sí, amigo. ¿Qué tal? Por el dinero y las mujeres. Lo que no tenemos.
¿Cómo recuerdas las órdenes de todos? Yo no puedo ni recordar mi número de seguridad social. Ah, requiere práctica. Tengo el completo control de mi entorno. La gente no lo sabe. Oigan, hora de irse. No. Voy a cerrar. Un poco más. Sí, claro. Sigi va a matarme. Solo quiero terminarme esto. Un regalo. Pétale una propina. Te la dimos la última vez. Ah, sí, la última vez. No funciona así. Ok. Oh, está bien, ya quedó esto. Son animales. ¿Quieres cambio? Es para ti, señorita. Gracias. ¿Siempre vienen tantos policías? Es el último lugar que me imaginaría. Ah, sí, es su lugar. Licor barato. Cierto. Sí, hay muchos tipos raros aquí, ¿eh? Sí, es terreno neutral, ¿sabes? Riggs al estilo Casablanca. Debes oír muchas historias en este bar. ¿Sabes? Les das un par de tragos, un filete en su plato, algunas mujeres cerca, y te dirán muchas cosas que no deberían. Así es. Hablan mucho y hunden barcos. Eso es cierto. ¿Qué hay de ti? ¿Consigues muchas mujeres aquí? ¿Sí? ¿No? Dime. No me va tan mal. Sí. Yo te lo haría. Estoy jugando. De acuerdo. Me voy. Hasta luego, amigo. Sí. Eso espero. No la metas. Dejen en paz a la señorita. Ella no tiene nada que ver. Está disfrutando de la vida. Ah, ¿qué hay, gangster? ¿Qué mujer? Oh, señorita. ¿Despertaste? Siéntate. Siéntate ahí. ¿Por qué caminas tan despacio, eh? Quiero que te sientes ahí. Eso es, ahí. Bienvenido. Sí. ¡Borracho! Creo que me confunden con alguien. Mi pantalón está mojado. Por favor, si tú y el tío Tom que está ahí quieren hacerlo conmigo, está bien. Solo mátenme antes. Te mojaste solo, Bobo. Eso pasa. Una de las chicas te limpió, así que estás bien. Oigan, están equivocados. Me confunden con alguien más. Pero les informo que no soy al que quieren. ¿Qué dijiste? ¿Dijiste algo? No, no te confundimos con otro. No te pases de listo. Arrestado a los 17 por robo de auto. Juzgado y sentenciado como adulto. Sabemos quién eres. Estuviste en la cárcel por intento de homicidio. La multa por exceso de velocidad más alta en la historia. Qué bien. Eso fue genial, amigo. ¿Qué tan rápido ibas? 286. ¡Demonio veloz! ¿Qué le dijiste al policía que te detuvo? ¿Qué razón le diste? Dije que habían pavimentado el camino. ¡Perra! Me agrada. Oh, sí. ¡Me gusta!
Tal vez tu miembro sea pequeño. Tal vez mojes la cama, pero tienes un estilo estupendo, amigo. Bien, chicas. Hora de irse. Tomen sus zapatos, sus cosas y salgan. Hora de irse a casa con sus bebés, ¿sí? Gracias por venir. Solo mira este bólido. Tienes dos strikes. Necesitas mirarme cuando te hable. Estás a un error de tener sexo por el trasero cada vez que te duches. Algunos negros tienen mangueras de gasolina. Ahora, personalmente, eso no me parece muy divertido. ¿Qué dices? ¿Qué piensas de eso? Escucha, el hombre que está en la foto ni siquiera frecuenta mi bar. Lo he visto algunas veces, pero, ¿saben? No tengo nada que ver con él. ¿En serio? ¿Sabes qué significa? Que soy miembro de una sociedad. Es como estar en una pandilla. Somos como una pandilla. Pero tenemos placas. Significa que estás jodido. No te miente. Déjame preguntarte esto. ¿Sí? Parecemos ser de los tipos que te arrestarían. ¿Te pondrían esposas y te arrastrarían a la estación? ¿Mm? Te hice una puta pregunta. No. Claro que no. Claro. Exacto. Solo disparamos. Menos papeleo. Así que dime. ¿Qué carajos haces frecuentando a esa gente? ¿Mm? Eres un cobarde. Esos sujetos son malos. Grandes ladrones, pero son convictos. ¿Qué hace Merriman bebiendo cerveza con gente como tú, eh? ¿Chismean? ¿Vas a asaltar tu bar? ¿Arruinando el lugar y quedándote con unos 2,000 en billetes pequeños es lo que planeas? Contestaré por ti. No, no es eso. No sé de qué gente hablas, amigo. Ese sujeto solo va a mi bar donde trabajo, pero no Alto, tengo nada. Solo. Cállate. Por favor, amigo, esto es muy raro. Escúchame, grandísimo estúpido. No me importas un carajo. ¿Eres el agente de Merriman? ¿Eh? ¿Asaltaron el estadio? ¿Ya quieres hablar ahora? ¡Carajo! Casi lo mata. Solo soy un conductor. Yo solo conduzco. Ellos no me dan un arma. Yo no hago lo mismo. Ellos me piden que conduzca. Es lo que hago. Es todo. ¡Carajo! ¿Por qué Merriman se robó un camión blindado vacío? ¡No lo sé! Sí, ellos no me dicen nada sobre lo que hacen. Si la policía me interroga, no puedo decirles nada si no sé nada. Ahora, pueden conectarme un detector de mentiras, un maldito polígrafo, o lo que quieran. Les diré lo que sé y solo eso tendrán. Por favor, ya déjenme ir. Váyanse al carajo. Ya déjenme ir. Bueno, creo que eso fue relativamente convincente. ¿Es bueno? Sí. Ahora, ¿cuándo lo viste? ¿Qué obtendré de esto? ¿Qué obtienes de esto? Bueno, tu libertad, por un lado. Dos. Ellos no son los tipos malos. Somos nosotros. Hace un par de meses, ellos fueron al bar y le serví unos tragos. Comenzamos a hablar. Él es mi amigo Bosco. Mi hermano de toda la vida. Peleamos juntos. Oye, él sabe conducir. Está bien. Donny, cuéntale sobre la serie Trans Am. Conduje en la serie Trans Am durante una temporada. ¿Cuáles eran sus nombres? Un hawaiano. Tenía un amigo, Bosco, un hombre blanco. Estuvo en el ejército y trabajó para Agua y Energía. Le dije que quería dinero extra, así que me dio un empleo. ¿Quién es él? ¿Merriman?
Merriman. Ray Merriman. ¿Qué hay con ese sujeto? Es amigo de Marcus. Trabajó con él en el Hobro. Estuvieron juntos en Wayside. También era un marín. Dijo que puede conducir, sería bueno. De acuerdo. Hay que investigarlo. Es muy inteligente. Apenas salió de la prisión, por lo que sea. ¿Listo para irte, Rey? 514. Vamos, hay que esposarte. Te veré pronto, Rey. Claro que no. ¿Dónde lo viste? Fue en Carson, en la casa del hawaiano. Tony, qué gusto verte. Hola, ¿qué hay, amigo? Ven conmigo, sígueme. Sí, claro. Oye. Hola, ¿qué hay? Tony, ¿cerveza? Sí, sí. Aquí tienes. Gracias. ¿Estuviste un tiempo en Wayside? Sí, un poco. ¿Qué sirven de desayunar los viernes? Sirven panqueques. Tres. ¿De dónde eres? Hawthorne. Pues sabes conducir, ¿eh? Sé conducir. ¿Conduce? Pero ajusta tu cinturón. Sí, así que a la semana hice mi primer trabajo. Fue un robo en un estadio. ¡Higo! ¡Filalo! ¡Vades! Tengo uno. Descontando los de la tinta, ¿toda la cuenta está bien? La cuenta está bien. Tienes mucho dinero ahí, hermano. ¿Por qué no lo dejamos así? ¿En serio? ¿Quieres tres en billetes calientes? ¿Mirarás sobre tu hombro el resto de tu vida? ¿O preferirías tener 30 limpios? Solo digo. Hay que dejarlo así por ahora. Guarda eso. Arriésgate. Bien.
¡Al diablo! Hay que hacerlo. ¿Qué pasó con el dinero? No lo sé. No me lo dijeron. No hablan mucho. Quien oculta algo no tiene mucho que decir. Así que estoy bajo arresto o puedo irme. No, sigue haciendo lo tuyo. Estaremos en contacto. Sí. Caballo de fuerza en la primera y central a las 8:00, no tardes. Susto me diste, mi amor. No hagas eso. ¿Qué estás haciendo ahora? Borrando tus llamadas recientes. ¿Mi teléfono? ¿De qué hablas? No sé cómo funciona esta mierda, tú lo sabes. No sé cómo funciona esta mierda, tú lo sabes, por favor. Mi amor, ¿tenemos que hablar de esto ahora? ¿Dónde estabas? Son las 6 a.m. ¿Dónde estabas? ¿Trabajando? ¿Vigilando? ¿Robándole a traficantes? Porque hueles a stripper. Claro que estaba trabajando. Qué raro porque recibí este texto. Eres una perra mala muy sexy. ¿Quién era tan sexy? ¿Es un mensaje del trabajo? ¿Eh? Te equivocaste y me lo enviaste a mí. ¿Quién hace eso? Es algo intrascendente, mi amor. No es lo que parece. Lo siento. Yo también. Iremos a casa de su tía, porque papi tiene que trabajar en la casa. Así que mejor nos vamos. Rápido. ¿Qué carajos? Oye, ¡ey! Habrá mucho ruido para ustedes, ¿sí? Oye, ¿dónde estoy? ¿Qué estás haciendo, Deb? ¿Bien? ¿Qué diablos estás haciendo, eh? Habrá mucho ruido, mi amor. Oye, en serio, ¿qué estás haciendo? ¿Papi vendrá con nosotras? ¿Papi también viene? No, papi no tiene tiempo para nosotras ahora. ¿En serio? ¡Qué bien! Ahora ponte esto. Eso fue. Oye, mami no quiso decir eso, ¿sí? A ver, linda, ven aquí. Mami no quiso decir eso, ¿sí? No quiso decir eso. Levanta tus brazos. ¿Entiendes, hija? ¿Lo entiendes? Eso es. Vámonos. Sí, genial. Excelente. Ven aquí, hija. No podré hacerlo ahora. Iré un poco más tarde, ¿sí? Eso es. Ven aquí, dame un abrazo. Listo, ¡santo Dios! Es hora de ir. ¿Quieres calmarte, por favor? Papi está confundido y muy cansado, ¿sí? ¿Qué? Okay. Deb.
¿Quieres tranquilizarte un segundo? Vamos a salir por aquí. Sí, Deb. Con cuidado. Aquí vamos. Deb, ¿quieres tranqui...? Vamos. Tu hermana entra primero, ¿sí, hija? Eso es. Bien, mi amor, ¿lista? Linda, todo saldrá bien, hija. Sí, es tarde. Ok. Dale espacio a tu hermana, mi amor, y ponte el cinturón. ¿Dónde está la bolsa rosa? Eres una maldita demente. ¡Ah, lindo lenguaje frente a mis hijas! ¡Excelente, padre! ¡Lindo, lindo! Exacto. ¡Groserías frente a mis hijas! ¡Mis hijas, ¡Mis hijas! Padre. Voy a buscar a un hombre que realmente se excite por mí. Deb, 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 ya basta. Por favor, no hagas esto. Por favor. Listo, voy a poner esto aquí y ya nos vamos. Ok. A un lado, Nick. Quítate de mi camino, Nick. ¡Lárgate de aquí! ¡Maldito mentiroso miserable! ¿Me entiendes? ¡Oh, miserable, hijo de puta! ¡Te odio! Bien. ¡Aléjate de nosotras! Mami, está bien. Las veré luego. Perfecto. Buen día. Busqué las huellas en el estado. Coinciden con nuestro difunto de Los Ángeles. Vean su correo. Su nombre es Marcus Rhodes, de Oakland. Era buscado por tráfico de armas. Y añadiendo a lo que decías, él estuvo en la base 29 Palms al mismo tiempo que Merriman estuvo ahí. Es bueno, dame libro sobre Merriman. Miren a su derecha. ¿Saben qué es eso? Es el banco de los bancos. La filial de Los Ángeles de la Reserva Federal. El único que nunca ha sido robado. En las calles circundantes se graba imagen y sonido. Si te colocas enfrente y miras el edificio por 2 minutos, se acercan los de seguridad y te piden que te vayas. Si vuelven a ver tu cara, cada agente del servicio secreto del país estará buscándote. Es a prueba de todo. Ha habido 53 intentos de robo. Nadie ha pasado del vestíbulo. Por eso vamos a robarlo. Bien. Aquí vamos. Laguna Niguel, 2006. Lo arrestaron y lo enviaron a Victorville, máxima seguridad. Hasta junio del 16. Ahora, dámelo no resuelto. Al entrar al vestíbulo, las computadoras investigan en las bases de datos de la policía del país. Si tienen multas sin pagar, ellos lo sabrán antes de que lleguen al primer nivel de seguridad. Todos los empleados usan gafetes de seguridad que les dan acceso a la primera etapa de trampas. El acceso está severamente restringido, porque 2 pisos bajo el nivel de la calle están las bóvedas. Por cierto, ¿su amigo Levó? Levó. ¿Sirvió con Merriman? No solo eso, jugaron americano juntos en la secundaria de Long Beach. Tienes que estar bromeando. No. La central de seguridad es el centro nervioso de la reserva. Aquí es donde entran los camiones blindados a entregar los cubos de dinero. Los cubos son entregados a empleados de la reserva. En cualquier momento, hay entre 500 y 800 mil millones de dólares ahí. Cada milímetro está cubierto por cámaras, sensores y detectores de movimiento. Ajá. ¿En qué se especializaron? Conseguí esto en recursos humanos de 29 Palms, unidad de batalla frente a frente. Ambos combatieron en el Medio Oriente. Levó se especializa en explosivos y Merriman se especializa en combate. Ambos de las brigadas de los cuerpos de Marines. Pero hay un obstáculo. El número de serie de cada billete es registrado en su base de datos. Si desaparece un billete, sabrán exactamente cuál es. Van a marcarlo.
Si ese billete aparece de nuevo, quien lo haga circular, sin importar dónde esté en el mundo, va a ser rastreado. Bien. ¿Y Bosco Peckerguff? Es un chico de Huntington Beach, también del cuerpo de Marines. Estuvo comisionado con ellos, tenía una carrera sólida, pero no sirvió junto con los otros. Era el representante en Victorville cuando Merriman estaba ahí. Fue donde se conocieron. Donnie fue Marine durante año y medio y lo dieron de baja. Según lo veo, así es como terminaron trabajando juntos. Solo hay dos pasaportes en las calles, deportivos y militares. Cada vez que la reserva recibe un depósito de un banco, lo primero que hacen es enviar ese dinero a las salas de conteo. Pasan los billetes por las máquinas de conteo. Aquí logran dos cosas. Primero, reconfirman la exactitud del depósito del banco. Si hay irregularidades, van a acreditar o cargar la cantidad correspondiente. Dos, separan los billetes nuevos y en buen estado de los billetes viejos y gastados. Pero lo más importante es que están borrando los números de serie del sistema de la reserva. Cuando esos números son borrados, para la reserva y para el resto del mundo, ese dinero ha dejado de existir. Veamos los casos sin resolver. En 2004, él trabajó en el Banco Nacional Bowling en Hollywood, ¿sí? Entraron por los túneles de drenaje. Sofisticado, muy hábil, alguien con acceso sin resolver. ¿Ok? Y en 2005, el depósito de camiones blindados de fuerte. Hicieron volar la bóveda de depósito. En la sala de conteo de $100, un promedio de 30 millones de dólares son designados como no aptos cada día. Entre las 4 y 5 p.m., todo el dinero es enviado a la trituradora. Todo es destruido. 30 millones de dólares, hechos polvo en segundos. Lo recoge el manejo de desechos de la reserva y va al basurero. Si llegamos a esos billetes no aptos, antes de que entren a las trituradoras y salimos, tendrán 30 millones de dólares que nadie está buscando. Bingo. En 2006, tenemos Laguna Niguel. Lo mismo, solo que esta vez Merriman tiene mala suerte con la luz trasera. Va a prisión hasta el 2016. Durante ese tiempo, mientras estuvo en prisión, ¿cuántos robos sofisticados y bien ejecutados tenemos? Ninguno, pero te escuchamos. Continúa. ¿El vendedor de la tienda de rosquillas? Testigo de todo. Lo dejaron. ¿Por qué? Porque matan uniformes, no civiles desarmados. Para eso los entrenaron. No son pandilleros. Sí, estos son nuestros sujetos. Los atrapamos y resolvemos todos estos casos. Este es el equipo. Aún no nos has dicho cómo pasaremos por seguridad. No entraremos por aquí. Entraremos por allá. ¿Qué pasa con la señorita? Podemos atraparlo cuando queramos. Pago el salario mínimo. Ok. Más $3 por entrega. Y compartes la propina conmigo. Empiezas el miércoles a las 11. Gracias. No me gusta la comida ahí, pero no hay de otra. Tú pagarás esta vez. No pagaré. ¿Qué? Yo pago cada vez. ¿Qué? Saca tu billetera, amigo. No, olvidé mi billetera, muchachos, lo siento. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Brazo de cocodrilo. Me senté a jugar blackjack con $5 y gané 160. ¿Nicholas O'Brien? Sí. Le sugiero que tome esto. Queda notificado. ¿Está bromeando? Temo que no. ¿Qué sucede? ¿Estás bien, hermano? Sí, creo que me voy a divorciar. ¿Dijo divorciar? Sí. Bienvenido al maldito club. Arregla tus asuntos, viejo. ¿Qué tienes ahí? Una vista más de cerca. Ah, sí. Hubo un apagón en este cuadrante hace 4 días. Sí, han sido frecuentes en los últimos meses. Bien. Dicen que tienen respaldo completo, pero no es verdad. Y sufren apagones. Sí. Lo principal es la red. La prioridad es la bóveda. Todo ahí adentro queda intacto. Pero lo periférico, las cámaras en el corredor, las trituradoras en las salas de conteo, todo lo demás se apaga. Sincronizar el robo con otro apagón sería realmente imposible. ¿Y quieres simularlo? ¿Podemos?
¿Provocar un apagón de 2 minutos? Diría que sí, pero quisiera tener información para estar seguro. Juniol, ya en la sala de conteo, lo único que quedan son las cámaras. Tienen su propia fuente de energía, así que no les afecta el apagón. La solución aquí es electromagnetismo. Se apagarán cámaras y sensores en un radio de 10 metros. ¿Dónde obtuviste esa información? No te preocupes por eso. Solo créeme cuando digo que es sólida. ¿Cómo vamos con la comunicación? En un par de días. No será problema. ¿Cuántos elementos necesitan? Dame tu ubicación. Está entrando a la Reserva Federal. El sujeto ya cruzó la entrada. Sí, te toca escribir el reporte esta vez. Adelante. Identifícate. Reportar novedades. Regístrate. Espero su informe. Conserva esto en todo momento. Segunda bahía de ascensores, cafetería en nivel 2. Que pase, todo bien. Huele bien. En orden, déjalo entrar. ¿Sharon? Uh-huh. ¿Ella misma? Qué bien. Hola. ¿Y cómo estás hoy? Él está bien. Gracias. Ella no comerá. ¡No hables! ¿En serio? Que disfruten su comida. Tengan buen día. Lo tendremos. Que tengas buen día. Almuerzo, postre. Almuerzo, postre. Adiós, Solecito. Ahí viene. Mira eso. Ay. Hermosa. ¿No te falta nada? Ay, ya está aquí. ¿Bien? Vaya, qué bien te ves. Gracias, tú te ves increíble. Gracias. ¿Te ves bien? Gracias. ¿Ella es mi mamá? Ah, es un placer. Rolando. Mucho Bienvenido. Gusto, Rolando. Mucho gusto. Veo que heredaste su belleza. Gracias. Lo digo en serio. Gracias. ¿Me permites? Ah, sí, claro. Gracias. Rolando, él es mi papá. ¿Qué tal, señor Lebo? Es un placer. Acompáñame un segundo. Quiero hablar contigo. Sí. Amor, no te preocupes, ¿sí? Solo van a hablar. Esto es lo que pasa. Los últimos 16 años, la seguridad de mi hija y su protección han sido mi responsabilidad y solo mi responsabilidad. Ahora, por primera vez en su vida, veo que tengo que entregarte esa responsabilidad. No la arruines, o tu mamá llorará mientras te arrastras sobre ruedas cada día por el resto de tu vida. Ahora, ensayé esto porque quería ser lo más amable posible.
¿Quedó claro? Sí. Sí, sí, señor. Ok, tranquilo, tranquilo, escucha. Escucha, escucha. Lo que trata de decir es que está feliz de conocerte y que quiere que tengas una hermosa velada. Te veré a las 11:30. Sí, sí. 11:30, sí. 11:30. Buena elección. Creo que lo entendió, hermano. Cerveza y sake, por favor. Tómalo tibio. Tibio nunca, solo para mi esposa. Quiero un vaso con agua. Oye, amigo, Donnie, ¿cierto? Sí. Sí, te vi en el gimnasio el otro día, ¿cierto? Sí, creo que sí. Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué hay, chicos? ¿Jugabas fútbol americano en Long Beach? ¿Me pareces familiar? No, no soy de aquí. ¿Mm? No. ¿Y qué haces aquí, eh? ¿Trabajas cerca? Disfruto mi cena, amigo. ¿Ah? ¿En serio? Sí. La comida aquí da asco. Sí. Venimos porque hay buenos traseros. Entonces te veo en el gimnasio. Sí. Definitivamente. Buenas noches. Número 55, ¿cierto? Así es como te recuerdo. Usábamos el mismo número, 55. Fui a South Orange. Jugamos contra ustedes un par de veces. Tú y todos esos gordos samoanos. Sí, eran grandes, pero tan perezosos. Tal vez por tanta carne enlatada. Sí, los aplastamos. Los aplastamos cuando estuve ahí. Los aplastamos cuando estuviste ahí. Seguimos aplastándolos. Tengo familia aquí, ¿sí? No me gusta que presumas. De acuerdo, hombre. No necesitas irritarte. ¿Fui descortés? Oigan, ¿fui descortés? ¿Eh? ¿Qué? Ya es hora de ordenar. Oye, amigo, escucha. Tienes una hermosa familia. Todo está en orden. Discúlpanos. Kanpai. Te veré en el gimnasio, Donnie. Buenas noches, señoritas. ¿Eres policía? No. ¿Y tú? Sal del auto. Amina.
¿Y el micrófono? Por favor, no uso un jodido micrófono. Oye, que no uso un micrófono. Arriba. ¿Cómo te conoce? No me digas que es del gimnasio. No, no lo conozco. Ahúmen a este tipo. Habla, hijo de puta. No soy policía, sí. Él se acercó a mí, te conoce. Sabe todo sobre ti, pero no le dije nada. Estaba probándome y no volví a verlo. Creí que nos dejaría en paz. ¿Y qué tanto saben? Nada. No les dije nada. No sé nada en todo caso. Y sabes que soy la última persona que fallaría en esto. Si quieres cancelarlo, entiendo. Pero no les dije nada. Viernes. Asegúrate de que lo sepa. Muy bien. Hola. Muy bien. ¿Cómo estás, Nick? Bien. Soy Nick. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿qué hay? ¿Qué hay para cenar? Hueles muchísimo alcohol, Nick. Tranquila. Ya cené. Dame un bolígrafo, ¿quieres? Nick iba a llamarte. Iba a invitarte a cenar pronto. Solo dame un maldito bolígrafo. Gracias, Ruth. Mejor... No, voy. No lo harás. ¿Cómo es el vino? Bueno. Bastante bueno. Así que imagino que solo... firmo donde sea, ¿sí? Está bien. Y me imagino que ya saben que si se atrevieran a tocar a una de mis hijas o hablar con ellas, ya sabes, o mirarlas, yo estaría boom, boom, ¿me entienden? Pero obviamente no hay necesidad de ponerlo en el contrato, ¿sí? No, no lo creo. ¿Quieres irte, por favor, Nick? Es suficiente, Nick. Sí. Oye, vamos. Ven aquí, dame un abrazo. Vamos a ahorrarnos una fortuna en terapia. Ven acá, abrázame. Eso es, un gran abrazo.
Muy bien. Siempre tienes que hacer un espectáculo de todo. Sí, más o menos. Bien, Nick, es hora de irse. ¿Mm? Por favor, Nick, salgamos. Oye. ¿Llamen a la policía? Perdón. Lo siento, pero es hora de que te vayas, Nick. A la policía. Lo siento. No se te ocurra tocarme. Suficiente. No te atrevas a tocarme. Por favor, Nick. Por favor, ya vete. Toma tu tiempo. ¿Qué pasó contigo? Borracho, ¿qué opinas? ¿Qué carajos fue eso? ¿Que me viste en el gimnasio? Sí, tranquilo, ¿sí? Siéntate. Me lo llevo, Freddy. Danos unos minutos, ¿sí? Dime que no van a robar con tanto calor, ¿o sí? ¿Cuándo pasará eso? El viernes. ¿Dónde? No lo sé aún, solo sé que será el viernes. Gracias a Dios es viernes. Vas a protegerme en esto. Señorita, te apoyaremos. No te preocupes por nada. Mejor usa tu chaleco. Claro. Thank you.
¿Zeta? Ahorros Pico Rivera en el centro de Montebello. Entendido, jefe. Te veré en la mañana. Díselo a todos. Hice lo que me pediste. ¡McKenna! Hola, cariño. Hola, nena. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces aquí? Bueno, iba camino al trabajo y quise venir a saludar a mi pequeña monita. ¿Te parece bien? Sí. ¿Cómo va todo en la escuela? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Qué tal la casa de tu tía? ¿Mami casi 10 también? Ay, de tu osito. ¿Tu osito está bien? ¿Sí? ¿Me extrañas? Ahora, preciosa, mejor regresa a clases. ¿Cuándo volveré a verte? Pronto, cariño. Te veré pronto. Quiero volver a casa. También yo. Mejor vuelve a clase, ¿sí? Pero te veré luego. ¿Lo prometes? Lo prometo. Vamos. Anda, pequeña. Adiós, papi. ¡Vamos, Maquena! ¡Corre, Lita!
Vístete. Prepárate, hermano. ¿Y la reserva? Cambio de planes. Presta atención. Siempre mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que dispares. Y cuando eso pase, usa el interruptor de selección. Uno para semi, dos automático. Libera el cargador, deja caer el viejo, coloca el nuevo, ajústalo y lo amartillas. Tienes que revisar todo y listo para la ronda 2. Aparte de eso, mantén esta cosa apuntando hacia el piso. ¿Entendido? Sí. Ponte el chaleco. ¿Un cargador, borracho? Sí. Estoy listo. Los sospechosos llegan al lugar. No tenemos nada para el fiscal. Aún no cometen un delito. Si asaltan el lugar, os arrestamos. Estén alerta. Entendido. A plena luz del día. Llevan bolsas. ¡Mierda! Mira esos hijos de puta. ¡Todos al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Todos al maldito suelo! ¡Ustedes dos no se muevan! ¡Ya! ¡Ustedes dos! Obedezcan. ¡Rápido! ¡Colóquense ahí! ¡Muévanse! ¡Muévanse ya! ¡Rápido! ¡Están de ahí! ¡Ahora! ¡Muévanse ya! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Camina! Ya. ¡Camina! ¡Camina! ¡Hacia ellos! ¡Ya! ¡Obedezcan! ¡Todos al suelo! ¡Los ojos al suelo! ¡Escuchen! ¡Quiero que todos pongan atención! ¡Ojos al suelo! ¡Solo voy a decirlo una vez! ¡Si ustedes cooperan! ¡Si siguen las instrucciones! ¡No saldrán heridos! ¡Estamos aquí por dinero! ¡No por ustedes! ¡Fórmense frente al mostrador! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¡Muévanse rápido! ¡Todos detrás del mostrador! ¡Vengan al frente ahora! ¡Bajen la vista! ¡Y cierren la boca! ¡Cuando lo ordene! ¡Busquen en sus bolsillos! ¡Saquen sus celulares! ¡Y pongan sus manos arriba! ¡Todos den dos pasos adelante! ¡Ahora de rodillas! ¡De acuerdo! ¡Celulares aquí! ¡A mí! ¡Rápido, pónganlos aquí! ¡Átenlos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hoy no habrá heroísmos! ¡Adelante y pónganse cómodos! ¡Estaremos aquí un rato! ¿Alguien necesita usar el baño? ¡Orínense en la ropa! ¡Ey!
Levántate. ¡Alto! Siéntate. Oye, necesito que te calmes. ¡Ey! Mírame. Respira profundo. Bien. Sé que ya accionaste la alarma silenciosa. Necesito que tomes el teléfono. Marca al operador del 911 y explica lo siguiente. Adelante, escribe esto. Hay un 211 en proceso y tenemos rehenes. En menos de una hora necesitan traer 10 millones de dólares en billetes de baja denominación sin marcar a este banco. En el interior de un helicóptero cargado de combustible. Diles que planeamos matar a un rehén cada hora hasta que nuestras demandas sean cumplidas. Que ningún policía se acerque al banco. Y si un negociador trata de contactarnos, automáticamente mataremos a otro rehén. ¿Quedó claro? ¿Lo tienes todo? Pues toma el teléfono. Todas las unidades disponibles. Tenemos un 211 en proceso en el Banco de Ahorros Chico Rivera en Montebello, en Wilcox 2891 y Atlántico. Los sospechosos ¿qué están demonios? Armados. Han tomado rehenes y rechazan a... ¿Qué carajo sucede? Ese no es su M.O. Llama y diles que estamos en la escena y tenemos a los sospechosos bajo vigilancia y que por favor no se acerquen. Aquí LASD, estamos vigilando el banco. Despejen, repito, todas las unidades, despejen el área. Es una mierda, ya puedo oírlos. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué carajos están haciendo? ¿Qué sucede? ¿Los estaban vigilando y dejaron que sucediera esto? ¡Es nuestro maldito caso! ¡Hemos vigilado a esos sujetos por semanas! ¡Para eso es la vigilancia! ¡Cometen un crimen y los detenemos! Tú, ve a la bóveda. Ábrela. Ven, rápido. Laura, siéntate. Voy a poner esto en altavoz. Vas a contestar, pero no uses nombres, ¿entiendes? Hola. Hola, aquí Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Con quién hablo? Soy el gerente de la sucursal. Señor, necesito hablar con la persona a cargo. ¿Eres tú? Está bien, bueno, déjenme presentarme. Soy el oficial para... Me importa un carajo quién seas. ¿Cumplen nuestras demandas? ¿Con quién hablo ahora? Contesta la pregunta. Se están cumpliendo en este momento. Pero necesita entender... Acabas de matar a un rehén. No, maldición. Arriba. No. ¡Arriba! No, no. ¡Vamos! No, ¡muévete! ¿Qué estás haciendo, por favor? Vamos. ¿Qué estás haciendo? ¡No! Camina. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Carajo! Estaban en esto, ¿eh? Eres tan engreído, Brian. ¿Oíste las demandas, estúpido hijo de puta? Sí. ¡Les llamó a un negociador! ¡Carajo! ¡Vete a la mierda! ¿Qué me dijiste? ¡Dije, vete a la eres mierda! ¡Eres un idiota! ¡Yo no soy un idiota! ¿Qué te pasa? ¿Qué dijiste? ¡Yo no arriesgo a inocentes! ¡No te metas en mis asuntos, SWAT. Nenita! ¡Ah, el estúpido Bob está enojado, eh! Suficiente, ya. ¡Imbéciles de mierda! ¡Vámonos! ¡Carajo! ¡Mierda! Tenemos una crisis de rehenes en proceso. ¡Mierda! ¿Qué demonios está haciendo Merriman? Aquí el Departamento de Policía. Por favor, no cuelgue. Mi nombre es Danny. Seré su único contacto. Nadie más va a llamarlo. ¿Es usted la persona a cargo? Soy el gerente de sucursal. Hablo en nombre de la persona a cargo. ¿Cuál es su nombre, señor gerente? Escuche. Ya mataron a uno de los rehenes.
a una mujer. No volverán a hablar con usted. Si vuelve a llamar antes de que cumplan sus demandas, matarán a otro. Solo envíen lo que quieren. El dinero y el helicóptero están en camino, pero tardarán un poco de tiempo. Necesita darme al menos 90 minutos. ¿Es factible? Está bien. No llame de nuevo. ¿Cuál es el prefijo aquí? 562, es Long Beach. Hola. ¿Estás viendo? 36, adelante. Estamos tarde. Necesitamos que te sí. ¿Cómo demonios saldrás de esto? No estoy seguro. ¿Ella te dio mi número de celular? No me atraparás. Está bien. No traje mis esposas en todo caso. Sí, ya lo veo. ¿Era quien yo creo que era? Sí. Tenemos un helicóptero que va a descender. Va a aterrizar por ahí. Tenemos entrada por dos puertas en la ubicación 1 y una puerta en la ubicación 2. ¡Abriendo! Bueno, ya volaron la bóveda. ¿Qué sucedió? Reserva Federal, recepción de cuentas. Hola, soy Allen Alameda. Tenemos que programar una entrega en Pico mañana. ¿Qué tal el miércoles a las 2? Estaría bien. Su cita sería el miércoles a las 2. Excelente, gracias. ¿Estamos aquí, sí? Sí, así es. ¿Y qué es esto? Es la línea del drenaje. Y según este mapa, está reforzada con cemento. ¿Qué pasa con el helicóptero? Esperamos autorización. Relájate, no irán a ningún lado. Al diablo con la autorización. Tenemos que movernos. ¡O'Brien! ¡Oye! ¿Qué dejó de medicarse? ¡Díganle que vuelva en este puto momento! Mejor ya cierra la boca. ¡Ah, vete al carajo! Vamos a apoyarlo. Nick se dirige hacia el frente. Nos movemos. Carajo, ¿es en serio? ¿Todos están bien? Sí. Sí. Bien. Gracias, Señor, por dejarme ver a mi familia de nuevo. Gracias. ¡Gracias!
asunto, oficial. ¡Nick! ¡Despejado! ¡Despejado! ¿Qué diablos? Ya revisamos el lugar. Ya tenemos la ubicación. Hola, soy Al de Alameda de nuevo. Olvidé programar una entrega del Banco Pico Rivera. ¿Qué tienen abierto hoy? Avegueto aquí, lomo plateado. ¿Confirmado? Listo. Cita a las 2:45. Será en 2 minutos. Pico Rivera. ¿Caballo de fuerza está listo? Sí, ya está listo. ¿Le dieron una nueva ruta? Sí. Sí, hicieron cambios esta semana. De acuerdo. Déjenme ver sus identificaciones. Sí, claro. Aquí tienes. Muy bien. Pueden entrar. De acuerdo, gracias. ¡Abran la puerta! Buen día. ¿Banco Pico Rivera, 2.2? Sí, somos nosotros. ¿De acuerdo? ¿Listo? 1, 2, 3. Firma aquí. Enseguida. ¿Eres nuevo aquí, Martín? Sí, señor. Llegaron un poco tarde. Ah, sí, es que había mucho tránsito y... No sé a dónde los habían enviado antes, pero aquí somos muy estrictos. Si van a llegar tarde, que llamen de su base. Sí, no hay problema, es mi culpa. Solo diles que llamen. A mí. Oye, Luigi, Alameda está entrando, recíbelos. Entendido. Gente nueva. Voy a salir un minuto. ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, todo en orden. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias.
Firma esto, por favor. ¿Todos de 100? En el primero todos son de 100, el segundo es mixto. Estamos retrasados. De acuerdo, aquí esperamos. Salgan, beban un café o algo así. Lo apreciaría. Gracias. Necesitaremos acceso a la grabación fuera del sitio. ¿Creen poder conseguirla? Necesitas ayuda profesional. Desesperadamente. Fallé por última vez. ¡Tu escena del crimen! Plateado, caballo de fuerza, listo. Greenpeace, aquí lomo plateado, caballo de fuerza, está listo. Entendido, lomo plateado. Luces fuera. Ok, aquí vamos. Johnny, tuvimos otro apagón. Hay que cerrar todo, que salgan de las salas de conteo. Un apagón. Hay que cerrar todo un tiempo. Todos los equipos descansen. Tenemos que volver a rotar. Ya escuchamos. Luigi, vamos. Sí. Aseguren todas las puertas. Enterado. Inició el apagón. Están saliendo. Cierren todo. Entendido. ¿Llegó la hora? Carga electromagnética. Despejado aquí. Muy bien. Despejado. Hazlo. Oh, mierda. Qué raro. ¿Qué crees que sea? ¿Funcionan las cámaras en la de 100? Negativo. ...550143. Me está tardando demasiado. ¿Restaurante? Soy Sharon de la reserva. Ordenamos hace casi una hora. No tengo tanto tiempo para almorzar. ¡Calma! ¡Estará ahí en unos minutos! Reclamaron su comida. Date prisa. ¿Los sensores están apagados? Sí, seguimos sin energía. Usemos control manual. Enciéndelo. De acuerdo. Listo. Protege el conteo. Mierda, aquí viene seguridad. Abajo, abajo. Oye, hay que revisar el conteo de 100. El sensor se apagó. Oye. Interfiere ahora. Sí, Luigi. ¿Sí? ¿Qué pasa, hombre? Luigi, estás interfiriendo en la línea. ¡Russell! Oye, estúpido. Tienes que soltar el botón para hablar. ¿Qué está sucediendo? Luigi interfiere en la línea. Todo lo hace mal. Está en la cafetería. Ve por él. Sí, eso haré. Voy a salir. Estás a salvo. Ay, no, mierda.
Luigi, hay interferencia. Suelta el botón al hablar, estás interfiriendo. Oye, ¿no soy yo? Tenemos que revisar la cuenta de 100. Ve por Junior, ahora. Cambia a línea 5. Tienes como un minuto y medio, dos minutos, rápido. Volvieron, sal de ahí. ¿Ves algo? Sí, todo en orden, no hay nada más que polvo. ¿Qué estoy buscando? No te preocupes, voy a revisar la sala, hacer la cuenta y verificar todo, ¿sí? Entendido. ¿Dónde están? Caballos de fuerza en los ductos de ventilación. Greenpeace, ¿terminaste? Retírate. Todo se restableció. Todos. Comunícate con la central de Los Ángeles y diles que hacemos vigilancia en la octava y Grant. Deja claro que no quiero que sus patrullas asusten a estos sujetos. Enterado, ya estoy en camino. ¿Estoy soñando o estaba lleno? Hay que revisar el conteo. ¿712,200? Russell. Ya está contado. Entendido. Adelante y que salga a la mira. Que salga a la mira. La cuenta está bien, pero los contenedores están a medias. ¿Perdón? Los contenedores están a medio llenar. Así nos los dieron. La próxima vez, pongan el dinero en una bolsa. Eso facilita las cosas. Optimicen su trabajo, no trabajen tanto. Está bien, gracias por el consejo.
Te daríamos propina, cariño, pero tardaste demasiado, ¿ok? Solo yo estoy haciendo entregas hoy, perdón. Lo siento, su confirmación de entrega de nuevo. Muy bien, aquí tienes. ¿El de la comida china? Adelante, que pase. Espere. 245. Ya, que pase. Un segundo, amigo. Oye, no te tengo registrado. ¿Y tu nombre? Por favor, me registré con el guardia del turno pasado. No sé qué decirle. ¡Qué quisquillosa! Recuperaré mi dinero. Está bien. Recuperaré mi dinero. Está bien. Solo eso. Muy bien, ya puedes irte. Muchas gracias, oficial. Con cuidado. Que tenga buen día. Gracias. Ya, sal de aquí. Gracias. Sí, seguridad en el vestíbulo, por favor. Lobby. Sí, vio a un repartidor. Camisa roja, moreno claro, como de 1.80. Espere, ¿qué? Deténganlo. Tienes ojos en el lado 1-2. Cubriremos la esquina 3-4. Enterado. Nos entretuvieron en seguridad. ¿Cuál es tu ubicación? Al sur, sobre Grand, pasando Vernon. A la derecha, engage. A la derecha, engage. Entendido. ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Abajo! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Está ¡Fuera! Bien! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Ya! Tranquilo, ¡ya! Tranquilo, ¡ya! Hermano. Tranquilo, ya. Ahí está, camisa roja, dos cuadras adelante. ¡Vemos al sospechoso! Camina al este sobre la 9, acercándose a Hill, lado sur de la calle. Detente frente a él, frente a él. Atrapen a ese hijo de perra. Hay que embestirlo contra la reja. ¡Espérenlo! ¡Sube al auto, maldito! ¡Golpéalo! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que hacerlo lo antes posible! ¡Maldito! ¡Hijo de...! ¿Dónde está? ¡Dime dónde está ese imbécil!
¡Hijo de...! ¡Dime el plan! ¿Dónde carajos está? Depósito de chatarra horizonte del Pacífico. El encuentro es en entrada sur. Lomo plateado, adelante. Caballo de fuerza está quemado. Repite eso, no escucho. Caballo de fuerza está quemado. Lo atraparon. Aún estoy limpio. ¿A dónde puedo ir? ¿Tienen todo? ¡Casi! ¡Recójanlo! ¡Bien! Depósito de chatarra horizonte del Pacífico. Entrada sur, corredor a la vida. 10-4, voy para allá. ¿Qué pasó con los demás? Ya se quemaron. ¡Sospechosos! ¡A bordo de una suburba negra! ¡Se dirigen al sur sobre Alameda! ¡Se están acercando a la avenida Slauson! ¡Necesito un paralelo sobre Santa Fe! Hay tránsito adelante. ¿Qué sucede? El corredor está saturado. Entramos al corredor Alameda en dirección al sur. Ahí está el sospechoso, a las 6. ¡Carajo! El carril derecho está cerrado, adelante. Repito, el carril derecho está cerrado, adelante. ¿Pueden ver eso? 20 o 30 autos atrás, ¿qué es? Ese es... Estamos en un embotellamiento. Retrocede, tenemos que movernos. ¡Carajo! Sí. Son ellos. Dame mi chaleco. Sí. Sí. Aquí tienes. Están atrapados. Hay que movernos antes de que avancen. Espósalo. Atención, los sospechosos usan chaleco blindado. Disparen solo a las extremidades y a la cabeza, no al tórax. Entendido, a la derecha. Nadie avanza. ¿Qué? Están saliendo del auto. Zeta, a tu derecha. Goss,
¡Borracho, ustedes cúbranme! ¡Por! ¡Quédate a la izquierda! ¡No te acerques! Pásame la sierra. ¡Adelante! ¡Abajo! ¡Abajo! Que los protege el motor. Abajo, cúbrase. Asunto oficial, señora, entre al auto. ¡Ay, mierda! Acérquenlo, ¿está bien? ¡Donizeta! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Me muevo! ¡Moviéndome! ¡Edificio!
estás en sus manos ahora. ¿Me oíste? ¿Es esto? Revisa esas. Ay, mierda. ¿Y qué? ¿Iban a ser malditos globos de nieve?
¿Qué? ¿Como unos 10,000? ¿Viste a los muchachos? Sí, van camino al hospital. ¿Llamarás a la esposa de borracho? Sí. De acuerdo. Irá a Harbor. Lamento que perdieras a uno de los tuyos. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí. Nick, tienes que dejar de fumar. Oye, toma, es orgánico. Sabes que todo estaba completo en la reserva, ¿no? Al parecer. Hola, ¿está Donnie? Renunció. ¿Lo has visto en alguna parte? Dije que renunció. Hace 2 días. ¿Quieres cerveza? Por supuesto. Sí, dame una. Oye, dale una cerveza, ¿sí? Gracias. ¿Viste a la nueva chica? ¿La voluptuosa? Ah, la nueva chica que trabaja al final del corredor. Sí, esa. ¡Ay, señores! Hola, por fin hola. Llegaron. Caballeros, ya llegamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que llegaron. ¿Tus esposas saben dónde están? Hola. ¿Qué quieren pedir? ¿Una ronda de cervezas? Sí, por mí está bien. Sí. No vayas a tocar el fin de semana, ¿eh? No, no. Muy bien, te estaremos esperando. Ah. ¿Cómo conseguiste ese puesto? ¿Sabes contar? Tengo el completo control de mi entorno. La gente no lo sabe. Me gusta este lugar. Thank you.
Maldita señorita. Muchachos, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cervezas? Sí. Oye, amigo. Cervezas para mis amigos. ¿Y para ti? Soy fácil. No lo sé. Sorpréndeme. Puedo hacer eso. Salud. ¿Salud? ¿Por qué acudes a mí? Eres el mejor. Y el único que puede hacer esto. Escucha. Si lo hacemos, yo doy las órdenes. Mi equipo, mi trabajo, no el tuyo. ¿Me entiendes? Sí, perfectamente. Como debe ser. Es todo. Es mi bebé. Es lo que tengo. ¿Cómo conseguiste estas cosas? ¿Conseguiste esto en ese bar? Las coleccioné con el tiempo. Eres como Superman. Salud. Gracias, me encantó venir con ustedes. ¿Trabajas enfrente? Sí. ¿Venta de diamantes? Así es. Yo invito. Turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up. I think they got it all wrong. We just gotta hold on and on. We're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be about to be there.